sentir todo lo que sentía antes y no está bueno. Nada, tomé la decisión de que mañana me quiero ir. Me quiero ir porque me estoy destruyendo solo. Half the time, I don't know if I'm awake or I'm asleep. Half the time, I don't even care. Spend a lifetime looking for the real thing. Where's the real thing gone? Sulking silent, sitting in a corner. Tell them I'm not there. Like a dream, I'm never there for no one. Leave a number when you hear the tone. Half the time you'll see me staring at the sky, and I don't know why this dream is running dry. Hey, I feel tu idea, ¿viste? Nada, ya me puse, ya viste que me iba. Ya, puse que por favor necesito todo el apoyo para ustedes dos, ¿viste? Así que a la tarde depende de todos ustedes, lo comete. Me extraño mucho, lo pongo. Estaba mirando, boludo, me estoy llenando de cana, ¿viste? Ya no me gusta nada, boludo. Tengo palpitaciones todo el tiempo, boludo. Me está haciendo mal el cierre. Está aliviado. And dust again. Sí, me estoy equivocando porque tengo una respeto a la producción, ¿viste? Me lo aguanto a vivir ya, boludo. Como no puedo dormir, tengo miedo a las paredes, tengo miedo a todo. Yo lo único que les pido, loco, pongo un juego que ganen ustedes, loco. Pues para mí va a ser un orgullo, boludo. Para mí va a ser un orgullo que ganen ustedes, cualquiera de ustedes, o los dos juntos que ganen, va a ser un orgullo que no ganen ni esto. Hijos de mi puta, sin sentimiento de nada. They take us all back home. Yo entré con buena onda porque más allá, se fue el boludo, se fue el pelotudo. No pasó de eso. ¿Sí? Ya cuando tocan a alguien de tu vida, de tu familia o un pasado doloroso tuyo, ya sos consciente de lo que estás haciendo, porque somos chicos grandes aparte. Siempre mantuviste el mismo discurso y lo cumpliste, y se puede ver afuera y todo esto de no juzgar, hay un límite, sí, de lo personal y todo eso. Y lo que seguís cumpliendo. Y la humildad. La diferencia es que el grupo que vos elegiste de contención hoy tuya no tiene el mismo poder. No cumple. Por más que diga, lo tengo, sí, no sí lo tiene. ¿Y sabés qué es lo que a uno le hace que no lo hace, no te lo crea vos? Que lo apañás. Eso es lo que es reclamable, sí, para sí, con vos. ¿Cómo? Y ese choque que se genera, sí, ahora en la casa. Lo que pasa, Luz, que entiendan no, eso también. No es una manera de, como dicen, de apañar. Yo también por ahí sí, o por ahí sí. Pero por ahí también es apañar, ¿me entendés? A la persona que cuando entré no me catalogó de hijo de puta de vuelta. Otra vez este hijo de puta acá adentro y vino y me dio un abrazo. Yo nunca les dije, chicos, apartemos el juego de lo sentimental. Jamás. Yo dije, yo estoy jugando y jamás lo voy a dañar sentimentalmente. Uh-huh. Qué distinto. Cris, yo te quiero decir algo. ¿Entendés cuál es la diferencia? A mí anoche yo quedé dañada psicológicamente muy mal. Entonces tenés que entender que quizás vos lo que querés dar a entender es una cosa y se interpreta completamente otra. El querer irme de nuevo no se interpreta porque haya habido una discusión o porque hay caras malas o energía. Es por un tema ya personal. Uh-huh. Es por un tema de que miro las paredes así y veo las paredes acá a 3 metros cuando están a 10. ¿Me entendés? Y veo que se me cierra todo y en vez de decir, no, bueno, salgo por mi salud, me voy mal porque digo, le fallé a un montón de gente, le fallé a mi novia que le dije, te prometo que voy a terminar. Le fallo a este chabón que me comprometí los otros días y dije, vamos a llegar hasta donde hemos juntos, y si no, nos vamos juntos. Y por allá estoy mal y me pongo llorando porque tengo miedo a la casa. Y por un respeto a la producción, no me escapo ahora, porque rompo todo y me escapo. Bueno, flaco, enfrentá el miedo. Aprendí a pelearla. Sos vos contra vos. Uh-huh. Bueno, yo les agradezco esta charla, che, la verdad que. Bueno, ojalá. Que...
ahora que te pones a pensar también, es verdad, loco, es un mes, boludo, es un mes. Lo que te estoy diciendo. No se pueden pensar, boludo, es verdad, el domingo ya entramos en el 9 de marzo. Es pasar marzo y ya está. Pero, escucho, vos te me vas y se me baja un ala, boludo. Se me va la cabeza, escucho, se me va la cabeza. Pero escuchame, vos te me vas y para mí un ala, boludo, que se me baja. Sí. Te lo tratar de dormir en positivo, bueno, boludo, se va a jugar así. Está Johnny, todo bien, boludo, pero vos sabés. Sí, ya sé. Yo, por ejemplo, Johnny confío, pero un 65%. Si vos te vas, le haces un favor también a él, ¿eh? Sí. Son cuatro amigos. Sí, son cuatro amigos. Te prometo que voy a intentar hacer lo posible que hagan. Bueno, ahora me estás haciendo así a mí. Ah, bueno. A la concha. ¡Aprendé! ¡Aprendé! Armario Garabén. Creo que si estás mal y así como te veo, que si llegas a tomar la decisión de irte, me parece que es un grave error, porque sos un muy buen jugador. A mí por lo menos como persona me hace bien y sí, me llena de energía. Pero espera y tómate las cosas con más calma, como lo hablamos varias veces anteriormente. Gracias, Lore. Con estas actitudes entiendo por qué el 70% de la gente lo quiere adentrar. Se despertó y le dijo, Cucho, mañana este nos lo cargamos. Bueno, volví a estar en el juego, está bien, está perfecto. Que en primera enferma el...